hablando de Giancarlo. Acá ya que estamos en el VAE, puede ver la importancia de las llantas, ¿no? En este caso yo estoy con Nexen Tiger. Son unas llantas muy buenas, ¿no? Y has podido ver cómo el trajín que le damos a las llantas, ¿no? Yo estoy utilizando adelante, ¿no?, las Yokohama, las semi-slicks, ¿no?, que tienen bastante grip, ¿no?, para que la punta del auto siempre esté bien chantada al piso. Y atrás uso las Nexen, ¿no?, que también son muy buenas. El treadwear, creo que traen 280 de treadwear. Y la performance de esa llanta es bien, bien fuerte, ¿no? O sea, dura la llanta. Es por eso que ahorita estamos con Nexen. Y todo este año vamos a seguir corriendo con Nexen porque nos está dando resultados, ¿no? Bueno, este motor tiene, en sí es un SR20 tapa roja, si no me equivoco está con 255 caballos a la rueda, lo medí con Andy en su dinamómetro. En sí el motor está estándar, solamente tiene su radiador de aluminio y sus pipas y su intercooler frontal, ¿no? Una computadora que me la ve Andy, me la programa él. Este auto ha sido armado en Pro Rally por Álvaro Brandes, ¿no? Le ha puesto una jaula homologada, ¿no?, en este caso de rally. Este auto ahorita en el interior cuenta con un tacómetro digital con shift light, ¿no?, el que ve la presión, el reloj de presión de aceite, y un reloj de boost y otro de mezcla, ¿no? Puedes ver las puertas que son para aligerar el auto. Hemos puesto unas puertas de fibra de carbono. El tablero de gamuza para que el sol no refleje en el tablero. Y ahorita yo estoy con freno de mano el original, que está funcionando muy bien. Si más adelante necesito modificarlo, lo modificaré. Pero dos butacas Bright, las Low Max, nada más. El resto es todo original del auto, ¿no? Bueno, ya estamos terminando acá en el VAE, un día muy largo. Hemos estado con Giancarlo, que fue el ganador del concurso, acá con Javier Siu, piloto de drifting, y con Gonzalo Mesacuadra. Y a ver, algunas palabras antes de terminar. Bueno, agradecer a Gamper, ¿no?, por esta nota que nos están haciendo, por lo que hemos podido pasear un rato a Giancarlo. Creo que hemos hecho un par de travesuras muy buenas, nos hemos divertido, hemos quemado llantas hasta más no poder, ahí están las llantas. Ahí está toda la gente que nos ha apoyado hoy día. Un saludo a todos. ¿Todos barbacoa? ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! Siempre acá, un cherry. Quiero agradecer a mis auspiciadores, a Benvenuto, a Deco Sticker, a Cerdeña, a Barbacoa y a todos ustedes, ¿no?, por venir acá y ayudarnos a cambiar las llantas. Muchas gracias. Agradecer a Gamper.com y, bueno, un día bonito que hemos venido acá a divertirnos, a quemar llantas, a botar harto humo. Acá agradecer a Tami, que es que me pone el sistema de gas para participar en el drifting con gas, que es algo nuevo. Nada, y un día bonito acá con el muchacho. Gracias a ustedes, más bien. Bueno, y acá agradecer a mis auspiciadores, ¿no? A Norquis, a Ono Sushi Bar, a Netzen, a Tommy y Mackenzie Internacional, a AWR, a Wilmer, ¿no? Agradecerle por el apoyo también. Y a Gamper, ¿no? Y a Yabiku Service, ¿no?, que es el taller donde está yendo ahora mi auto. Muy aparte, personalmente agradecerle a Álvaro Brandes por la preparación del auto, ¿no?, que fue hecho en un principio ahí, y a Andy Ledgar por toda la tecnología que le ha metido a mi auto, ¿no? Agradecerles a ellos, que gracias a ellos estoy acá hoy en día corriendo drifting, ¿no? Y los invito el 29 de junio a la primera fecha de drifting, que va a ser en La Chutana, y esperemos que todo el mundo pueda ir, ¿no? Se vienen shows nuevos, otro circuito, y la técnica de manejo va a ser más fuerte, ¿no?, más exigida para todos los pilotos. Los invitamos.
Gracias a Camper.com, a Taqueo, a Javier y a Gonzalo por haberme dejado subir a sus autos y haberme enseñado un poco de lo que es el drift. Y nuevamente gracias a Camper.com por la oportunidad. Y la panao. ¿Cómo te llamabas? Giancarlo. Giancarlo. ¿Cómo te llamabas? Giancarlo. ¿Cómo se llama? Acá hemos enseñado a... Espérate. ¿Cómo se llamaba? Chayán. Chayán.